Saludos, amigos de Krauser Rage. En esta oportunidad le traemos información que viene desde China, donde Pekín advierte a las potencias occidentales, incluido el Reino Unido, de que podría tomar represalias militares si envían buques de guerra al mar del sur de China. Esperamos que esta información sea de su importancia e interés. Empecemos. El portavoz del Ministerio Chino de Defensa, Tang Kefei, lanzó esa advertencia el día martes después de que los medios de comunicación británicos informaran sobre el posible despliegue del portaaviones más nuevo del Reino Unido, el HMS Queen Elizabeth, en el sur de China en los próximos meses como parte de la primera misión operativa del buque. China cree que el mar de la China Meridional no debería convertirse en un mar de rivalidad entre grandes potencias dominada por armas y buques de guerra, subrayó el responsable chino durante una rueda de prensa. Tang culpó a los países extrarregionales por la militarización del estratégico mar del sur de China y se opuso al hecho de que estas potencias envíen buques de guerra a las aguas chinas a miles de kilómetros de caza para mostrar músculo. Dejó en claro que el ejército chino tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses y proteger su soberanía, seguridad y desarrollo, así como la paz y la estabilidad en dicho mar. El vocero chino destacó que el poderío militar de China siempre ha contribuido a construir la paz en el mundo, por lo que instó a las potencias occidentales a corregir sus prejuicios y tener una visión racional de China y su desarrollo militar. A principios de febrero del año 2019, el entonces ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, había adelantado la decisión de la Marina de su país de desplegar el portaaviones HMS Queen Elizabeth en el mar del sur de China, con el llamado objetivo de contribuir a hacer una realidad una Gran Bretaña global. Aunque Estados Unidos y sus aliados occidentales como el Reino Unido no tienen reclamos sobre esas aguas, pero están muy involucrados en la disputa enviando sus buques militares al mar de la China Meridional para proteger supuestamente la libertad de navegación. Por su parte, Pekín rechaza la presencia militar de Estados Unidos y otras potencias occidentales en sus aguas sureñas y acusa a Washington de tratar de dominar este mar y militarizar la zona. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.